¿Qué tal todos? James Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf y Habaneras. Hoy os quería dar dos imágenes, dos ideas para la transición, qué es lo que esperamos del de las manos, dónde están las manos respecto a la cabeza, dónde está la cabeza del palo en la transición, qué es lo que esperamos de la cabeza del palo en la transición, para intentar ayudaros a encajar las piezas en la subida. En otro vídeo que hice hace unos días, pues hablamos un poco del codo derecho. Entonces, el codo derecho es un elemento muy importante en la transición, y sobre todo para una de las cosas que os voy a explicar hoy, pues es quizás el detonante para lo que vemos entre los mejores jugadores y lo que vemos en la cabeza del palo de esos jugadores de élite. Entonces, dos cosas. El lag, ese famoso término que se escucha mucho, el lag, pues el ángulo, igual podemos definirlo como el ángulo entre el antebrazo, el brazo izquierdo y la varilla en la bajada, que muchas veces para el jugador amateur, pues ese ángulo se acaba perdiendo enseguida, por ser de razones, y a consecuencia de esa pérdida temprana de ese ángulo en el momento de impacto, claro, las manos y la cabeza del palo se alinean, más loft en el palo que quizás buscamos, el juego corre más riesgo de tocar atrás, bolas limpias, pesadas, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que me gustaría compartir con vosotros hoy es un poco la noción en la transición de amplitud. Deberíamos tener la sensación de alejar las manos del objetivo. El objetivo obviamente está ahí, alejar las manos del objetivo, y así, con esta noción de amplitud, estamos consiguiendo que la cabeza del palo se mantenga a la derecha de las manos en la transición. Lo que veo muy a menudo con los jugadores amateur es una tentación de tirar las manos hacia la bola, hacia el objetivo, y lo que hace eso es que el radio del swing sea demasiado estrecho, y al hacerse más estrecho el radio del swing, la cabeza del palo quiere huirse, quiere alejarse del cuerpo, y así se empieza a perder el lag enseguida. En cambio, con esta noción que la sensación de hacer la fuerza que estamos aplicando al palo a lo largo de la varilla, y así alejamos un poco la sensación de alejar las manos de la cabeza, de nuestra cabeza, pues la cabeza del palo se mantiene a la derecha de las manos, ¿vale? El codo se está metiendo, el codo se mete, pero no estamos intentando arrastrar el palo de aquí a la bola con las manos y los brazos. Eso es lo que va a provocar enseguida, es una pérdida del ángulo entre el antebrazo y la varilla del palo. Pues entonces, esa es una de las cosas que esperaría. La otra cosa que quiero compartir con vosotros hoy es un poco esa, la noción de que la cabeza del palo en la transición debería bajar unos centímetros, cae unos centímetros, está, vale, es lo que quiere hacer, lo que debería hacer es caer para después iniciar su vuelta a la bola y su recorrido a la izquierda de las manos, ¿vale? Lo que veo muy a menudo con los alumnos, a veces por cómo se ha alineado a lo largo de la subida y cómo están alineados los brazos al final de la subida respecto al palo, es muy fácil ver a un alumno separar. Si imaginamos que la cabeza del palo está en la pared, una pantalla, la cabeza del palo se separa enseguida de esa pared, de esa pantalla, e inicia su bajada excesivamente vertical, entrando excesivamente de fuera adentro, con todas esas las consecuencias que eso conlleva. La idea en la transición sería, poco por lo que hace el cuerpo, poco por lo que hace el codo derecho, la cabeza del palo cae.
hecho otros vídeos con la red, la sensación de bajar la cabeza del palo en la transición, la cabeza del palo baja unos centímetros. Entonces, esas son esas dos imágenes que he compartido con vosotros hoy. La sensación de amplitud en la transición, estamos intentando evitar que las manos vayan hacia la bola, no, es casi la sensación de que estuviéramos alejando las manos del objetivo en la transición, precisamente para mantener el lag y mantener la cabeza del palo a la derecha de las manos. Y después, desde la perspectiva lateral, esa noción de caída de la cabeza del palo. La cabeza del palo cae unos centímetros hacia atrás para después iniciar su recorrido hacia adelante un poquito más tarde en el swing, en la bajada. Espero que esto ayude. Son dos ideas, nociones que son muy importantes para la transición y para poder conservar los ángulos, para poder presentar el palo en condiciones en el momento de impacto. Espero que ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.